Gobernación de El Oro. Bueno, justamente estamos aquí en un sector de Machala, en el sector de Costa Azul, dando unas brigadas médicas. Ustedes pueden ver la cantidad de niños, de madres, de familia, de escasos recursos. Estamos con un grupo de profesionales, tanto de aquí de la provincia del Oro como de Guayas, quienes se han sumado a esto, ¿no? Estamos dando atención, estamos dando diagnóstico, estamos poniendo vacunas. Es decir, lo que queremos es llegar a aquellos sectores vulnerables, lo que queremos es llegar a aquellos sectores que muchas de las veces no tienen los recursos ni siquiera para salir al hospital. Y los días sábados después estamos haciendo estas brigadas. No tenemos un calendario para poder cubrirnos. Lo que queremos es llegar, como dije, a todos los sectores. Estamos pues próximos a las lluvias y esto por ende trae enfermedades, y quienes son muchas de las veces los más perjudicados son los niños. Por eso que estamos con los niños previniendo aquellas enfermedades que puedan llegar. Lo estamos coordinando a través del Frente Profesionales de Movimiento País aquí en la provincia del Oro, lo estamos coordinando como gobernación. Ustedes pueden ver una gran cantidad de profesionales que están aquí atendiendo el día de hoy. Sí, indiscutiblemente uno de los puntales de este gobierno, de esta revolución ciudadana, de estos cambios que se vienen dando en el país, sin duda alguna ha sido la salud. Hoy hemos recibido la grata visita de un grupo de distinguidos galenos médicos de la ciudad de Guayaquil en una expresión de solidaridad, dando consulta gratuita y repartiendo medicina gratuita. Esto ha sido coordinado con nuestro movimiento político Alianza País aquí en la provincia del Oro. Así que contentos porque este sector de Machala, un sector abandonado, va a tener la oportunidad de ser beneficiado con consultas y con medicamentos gratuitos. Estamos coordinando, no hace mucho estaba conversando con uno de sus dirigentes, en donde nos motiva más por ese compromiso de patria, diría yo. Y la patria son las 24 provincias, no solamente Guayas, sino que El Oro también está incluido en estos grupos médicos. Que esto sea un ejemplo también para pensar que en El Oro, con nuestros médicos profesionales, con nuestros profesionales en medicina, podamos hacer algo parecido a esto y poder visitar muchos lugares que donde todavía nos falta llegar. ¿Cuántos profesionales son los que están colaborando el día de hoy en esta reunión? Hoy día aquí hay 22. Hay en ginecología, pediatría, medicina general y odontología. ¿Cómo así se pensó en colaborar con la provincia del Oro con esta brigada médica? Bueno, nosotros estamos desde que se inició el proceso revolucionario con el presidente Rafael Correa. En nuestro CRC existe desde que el presidente ordenó aquello. Y bueno, y nosotros venimos trabajando como brigada médica hace muchos años. Y justo en este gobierno vemos que es bien humanista, nos agregamos al presidente para poderlo apoyar y dar la atención médica. Hemos venido aquí a la provincia del Oro por el contacto que tenemos con mi primo, que es el ingeniero Félix López Machuca. Yo soy primo de él, primo hermano, y yo soy también de Orense. Le brindo la atención porque realmente, no solamente porque soy orense, sino que son gente pobre que estamos brindando la atención, como este barrio. Hace 15 días estuvimos en Salitre, en el barrio Buenos Aires, también en la cual observé bastante hepatitis en los niños y el maltrato al niño. Hemos estado en Cuenca, hemos estado en Manabí, en la provincia de Los Ríos, en Santa Elena, Juntas del Pacífico. Bueno, en Guaya hemos cubierto todos los cantones, Colime, Balsar, Simón Bolívar, todos los pueblos que están allá alrededor de la provincia del Guaya. Y obviamente que aquí no puede dejar de lado a la provincia del Oro, porque de aquí es mi familia y tengo que brindarle el apoyo necesario. Y por supuesto que siempre le pido permiso a Jesucristo que me dé la atención y la salud necesaria para seguir luchando por esta gente pobre. Porque para eso juramos, así como dice el letrero. El juramento hipocrático lo mantenemos en vigencia desde que nos graduamos de médico hasta la muerte. Y ese es nuestro deseo, de que ustedes también, la prensa, colabore para que traten de educar a la gente pobre y dejen de ser pobre, convirtiéndose en gente que se preparen académicamente y de esta manera vencer tanta ignorancia y por poder tener una vida mejor para el futuro de nuestra patria y de nuestra revolución ciudadana. Me parece muy bien, porque sí necesitamos una ayuda aquí, de que vengan los médicos aquí a atenderlo, porque hacemos muchos moradores que habemos aquí y necesitamos la atención médica. Y sí, en veces sí, porque en veces sacamos, en veces lo sentimos enferma, y entonces en veces nosotros queremos ir al subcentro, entonces estamos enferma, llamamos y lo dan casi al mes. Y entonces nosotros lo sentimos mal, porque en veces cuando ya nosotros lo sentimos mal, lo dicen, en veces lo dan hasta por 2 meses.
y nosotros necesitamos, le digo, una atención mejor para nosotros y para nuestros hijos. ¿Complacida con esta brigada? Sí, yo estoy muy complacida y también le agradezco aquí a todos los doctores y también al presidente. Está bien, o sea, por lo que uno a veces en los subcentros le dan a veces para el mes, entonces aquí en cambio, imagínense, vienen a casa, entonces estamos agradecidos por eso. De la salud, hacemos la cordial invitación a todos y cada uno de los moradores de este prestigioso sector como es Costa Azul. Bienvenidos médicos profesionales a la provincia del Oro. Es un gusto estar en esta tierra santa, la tierra de las grandes jornadas. Gracias por la bienvenida. Gracias por estar acá. Bienvenida, es un gusto. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, pero el esfuerzo de poder haber contactado a sus pares en Guayaquil. La salud y la educación, hoy día nosotros le apostamos a eso, porque invitarlo a Félix, que fue la persona que tuvo la iniciativa de hacer esto. Zona del sector sur de la ciudad de Machala, del centro de salud. Doctor Fernando Rosefer, jefe de... Como todo orense que quiere... Amigo López, por esa ayuda, por ese contacto tan importante, a los médicos que nos acompañan de aquí, de este sector. Proyecto político que usted identificado con el gobierno de la Revolución Ciudadana a través del trabajo, justamente aquí la dirigencia trata de hacer pues las cosas, trata de pedir ayuda a este prójimo que lamentablemente el gato. Una gobernación de puertas abiertas.